No abandonen sus almas a la tentación, dice el Espíritu Santo, pues la alegría del corazón es la vida del alma y un tesoro inagotable de santidad, mientras que la tristeza es la muerte lenta del alma y no es útil para nada. Seguramente ninguno de nosotros quisiera ser tentado y mucho menos caer en la tentación, que es lo que pedimos cuando rezamos el Padre Nuestro. Pero las tentaciones estarán siempre presentes en nuestra vida como parte de nuestra lucha contra el mal y también como medio para nuestra purificación y para probar nuestra virtud. La tentación es una prueba de la capacidad de las personas para elegir el bien en lugar del mal. Si elegimos equivocadamente, pecamos, hemos sucumbido ante la tentación. La recomendación de Padre Pío para esta semana es la de cuidar nuestra alma. Sin embargo, lo interesante es cómo él propone cuidarla. El modo de afrontar la realidad de las tentaciones es con la alegría del corazón, que nos llevará a la santidad. La tentación no debe llevarnos a la desesperación, a la angustia, a la preocupación. Debemos convertirla más bien en una oportunidad para decir sí al Señor por el amor que nos tiene, y esa confianza en Jesús se expresará en alegría, en el gozo de mantenernos fieles al Señor, aunque a pesar de esto sigamos sintiéndonos pecadores y necesitados de Dios. Y eso es bueno. Por el contrario, si las tentaciones nos asustan, nos convencen y nos alejan de Dios, lo que quedará en nuestros corazones es la tristeza de haberle fallado al Señor. Y si no salimos de eso por medio del arrepentimiento y de la renovación de la confianza en el Señor, entonces entraremos en la dinámica de la muerte lenta del alma, porque se comienza con la tristeza, luego con el sentimiento destructivo de indignidad y con el alejamiento de Dios que puede dificultar mucho nuestro retorno a la gracia. ¿Qué hacer entonces ante las tentaciones? Con alegría y gratitud, permanecer unidos a la vid como se nos invita este quinto domingo de Pascua. La vid también está expuesta a amenazas externas, plagas, viento fuerte, lluvia excesiva, daños directos, pero mientras se mantenga unida al tronco, seguirá recibiendo la vida que necesita junto con el cuidado del viñador. Si nos dejamos alimentar por la savia que procede del tronco principal que distribuye la vida, que es el Señor, entonces veremos los frutos, que son tesoros inagotables de santidad. Esta hermosa comparación trae una promesa para los que se mantienen unidos a la vid, es decir, para los que no se dejan engañar ante las tentaciones. Permanecer en la palabra hará que Dios escuche nuestras súplicas. Podremos pedir lo que queramos, siempre que vaya de acuerdo con la voluntad de Dios, y el Señor nos lo concederá. Entonces, ¿qué pedimos? Pueden ser muchas cosas, pero comencemos con algo que con seguridad es voluntad de Dios porque nos lo enseñó Jesús. No nos dejes caer en la tentación. Paz y bien.